Yo soy Rubén Millán y bienvenidos nuevamente a mi canal. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que le diste click a otro de mis videos, porque el día de hoy te voy a enseñar cómo poner las miniaturas de tus videos desde tu celular. Así que si te interesa, quédate a ver este video. Así es, amigos, el día de hoy les voy a enseñar cómo colocar miniaturas en sus videos directamente desde su celular, ya que hace tiempo grabé un video donde les enseñaba cómo hacer miniaturas para sus videos con su celular. Sin embargo, no les dije cómo se colocaba la miniatura y en este video empecé a recibir muchos comentarios como estos que se encuentran por acá. Así que el día de hoy decidí complementar ese video con este otro que estamos haciendo en este momento. Si tú eres una de esas personas que dejó un comentario por ahí, seguramente este video te va a servir. Primeramente, es necesario comentarles que para poder colocar la miniatura vamos a descargar la aplicación de YouTube Studio. YouTube Studio es una aplicación que está hecha prácticamente para creadores de contenido. Es una aplicación de YouTube también, así que es totalmente segura. Está disponible en la App Store y en la Play Store para Android, para iOS. Ok, una vez que hemos descargado la aplicación, vamos a entrar a ella y en la parte superior izquierda hay una barra de herramientas. Por ahí van a encontrar panel, videos, lista de reproducción, comentarios y analytics, que son algunas de las funciones que te da esta app. En esta ocasión nos vamos a enfocar en la parte de videos. Vamos a darle clic por acá y aquí se nos van a abrir todos los videos que hemos subido a nuestro canal hasta el momento. El siguiente paso será seleccionar ese video al cual tú le quieres colocar una miniatura. Entonces yo voy a seleccionar mi primer video que tengo por acá y se me va a abrir una ventana como esta que tenemos por aquí. En la parte superior, como podemos ver, hay un símbolo de un lapicito. Le vamos a dar clic a este lapicito y aquí vamos a poder editar nuestro video. ¿Qué vamos a poder editar? Vamos a poder editar la miniatura, vamos a poder editar el nombre del video, el título, vamos a poder editar la descripción del video, si queremos que esté público, no listado, programado, etcétera. Vamos a poder editar la monetización. Si tu canal está monetizado, por ahí puedes monetizar o desmonetizar tu video. También si el contenido es creado para niños y también las etiquetas de video. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en la miniatura, que es lo que vinimos a cambiar. Ok, como pueden ver, justo en la miniatura aparece también otra vez un símbolo de un lápiz. Le vamos a dar clic por acá y aquí es donde vamos a poder editar nuestra miniatura. En la parte inferior van a aparecer algunos clips de video. Tú puedes seleccionar algunos de esos clips y colocarlo como tu miniatura. Sin embargo, eso no es lo recomendable. Recuerden que lo recomendable es colocar una miniatura personalizada. Así que hay que crear una miniatura personalizada y es la que vamos a colocar. Recuerden que tener una miniatura personalizada te ayuda también a captar un poquito más la atención de la gente y por lo tanto pues tener más vistas en tus videos y probablemente más suscriptores. Continuando con esto, vamos a ver que tenemos también la opción de cambiar, que es cambiar la miniatura. Aquí es donde le vamos a dar clic. Una vez que le hemos dado clic, se va a abrir la galería de nuestro celular y de aquí es donde vamos a seleccionar la fotografía que deseemos colocar. Para este punto tú ya tienes que haber creado tu miniatura, solamente la vas a seleccionar. Digamos que yo quiero seleccionar esta foto que tengo por acá como miniatura. Ya está por ahí, aparece más o menos una vista previa de cómo se va a ver. Una vez que hemos seleccionado nuestra miniatura y la hemos ajustado, solamente hay que darle clic en seleccionar y por último en guardar. Y listo, ya con eso tendrás la miniatura para tu video. Así que son pasos muy sencillos, es muy fácil, es rápido. La aplicación de YouTube Studio App es buenísima, así que vayan y descárguenla porque seguramente les va a ser muy útil. Así que amigos, eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si tú eres una de esas personas que comentó en aquel video donde me dicen que por favor les enseñe cómo poner la miniatura, que no solamente les enseñe a hacerla, bueno, pues aquí está ese video. Espero que te haya servido. Si fue así, recuerda dejar tu like y tu comentario por acá abajito. Si tienes alguna duda, me puedes escribir por aquí, me puedes dejar un mensaje en Instagram. Acá van a estar apareciendo mis redes sociales para que me sigan. También recuerda suscribirte a mi canal y picar la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Por acá van a estar apareciendo los canales recomendados de la semana. Recuerda que si tú quieres aparecer recomendado en mi siguiente video, lo único que tienes que hacer es seguirme en Instagram y comentar mis últimas publicaciones. Yo por allá estoy seleccionando 4 personas que son las que aparecen recomendadas en el siguiente video. Muchas gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en el próximo video. Bye.